Los pacientes que asistieron este miércoles a la consulta externa del Hospital San Juan de Dios no pudieron ser atendidos debido a que sindicalistas protestaron por falta de pago de un bono y para exigir descanso el 24 y 31 de diciembre. No hay algodón, no hay alcohol, no hay ni siquiera gel para hacer los exámenes. Yo soy de electro y tengo que estar haciendo mis electros con agua y con alcohol. No es posible, señor viceministro. Los inconformes dijeron que el bono, contemplado en el pacto colectivo, no se ha cancelado desde hace 3 meses. Además, algunos sindicalistas tampoco han recibido aguinaldo. El viceministro de Atención en Salud, Juan Antonio Villeda, acudió a ese nosocomio para verificar la situación y la atención que se brinda a los pacientes. Con información de Heli Muñoz e imágenes de Paulo Raquec, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul.